vamos a hacer el juego de ¿qué hay en la caja? Pero en versión extrema. ¡Ay, ¿Qué pasó? El tiempo empieza. ¡Ah, puta, lo sentí! ¡Tiene muchas patas! ¡Ya, más! ¡Ay, un conejo, no sé! ¿Qué es? ¿Ya viene? ¡Está caminando por la cara! Bueno, hay que esperar que traigan. ¿Qué es? No te vayas a mover con esto, ¿eh? ¡No! ¡Sí, ya te querés! Hola a todos, ¿cómo están? Soy César Pantoja y me gustaría que fueras parte de esta familia. Suscríbete. Amigos, el día de hoy les traigo un juego muy, pero muy extremo, la verdad. Estoy muy nervioso por todo lo que vamos a hacer. Pero primeramente lo voy a presentar a los invitados del día de hoy. La primera invitada que vamos a presentar, ella es, pásale ma, mi señora madre. Ya tenía rato que no aparecía aquí en mi canal, ¿no? Exacto, así es. Ya no me quiere mi mamá, o sea. Tenía como unos 3 meses que no me visitaba, o más. Tú te olvidaste de mí por caro. Ay, yo me olvidé de ti, ¿segura? Exacto. Pero bueno, vamos a presentar a la segunda invitada. Amor, pasa para acá. Ay, ahí viene la consentida. Pues ella es la segunda invitada. Son, pues, como siempre, los mismos invitados aquí en el canal. Solo que, pues, mi mamá es la nueva invitada. Por así decirlo. Bueno, les voy a explicar, pues, en qué va a consistir esto. Vamos a hacer el juego de qué hay en la caja, pero en versión extrema. Ok, primeramente lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner la caja en la cabeza y nosotros vamos a estar vendados. Vamos a adivinar lo que hay adentro de la caja. No, okay. Me voy a quitar la gorra, ¿Qué tienes, amor? Dios mío, señor Sárrame. Volteo y Carol está así como que bien ida, está nerviosa. Pero bueno, para esto vamos a tener una tómbola. Que en la tómbola vamos a sacar como unas bolitas. Ahí dice el número. El número de la caja. Entonces, ¿me están entendiendo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Todo en orden? Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, amigos, pues yo voy a ser el primero que va a pasar. El más valiente, porque aquí están de miedosas. Bueno, aquí está la tómbola, como pueden ver. Vamos a girarla. Ah, ya salió una. Ok, número 4. Número 4, ¿qué es? ¿Qué es? Ok, me voy a sentar. Ay, Dios mío, me puse nervioso ya, ¿eh? Ya estoy nervioso. ¡Ay, a la bestia! ¡No, manches! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Julio César, qué bárbaro! ¡Ay, no me malo, César, eres malo con las personas! ¡No manches! El tiempo empieza. ¡Ah, puta, lo sentí! El tiempo empieza en 3, 2, 1. No, pero la verdad sí. O sea, el simple hecho de saber qué es lo que no tienes en tu cabeza da mucho miedo. Es turno de mi mamá. Mamá, te toca a ti. Ay, no. Te toca a ti. Ven para acá. Siéntate. Ay, no. Sentá. Como, pues aquí hubo una falla, yo voy a sacar el número por mi mamá. Vamos a ver. ¿Ya salió? Vámonos. Número 6. Tocó número 6, mamá. Es de la buena suerte. Sí, vamos a quitarle la gorra a mi mamá. Ay, no. Mamá, tranquila. No, yo renuncio. ¡Ay! ¡Ah! ¡No he empezado, no he empezado! ¡Sí, ya vi que me están tentando! Es miedosa. ¿Ya? Una. Ya le está tocando algo. ¡Ya! ¿Qué es? ¡Ay, no! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Es una rata! ¿Qué es? ¡Una rata! No, incorrecto. ¡Una tarántula! ¡No! ¡Tiene muchas patas! ¡Ya, más! ¡Ay, un conejo, no sé! ¡Ay, quítamelo ya! ¿Está peludo? Sí. ¿Sí está peludo? ¿Un gato? No, es un gato. ¿Cuánto tiempo le queda? 15 segundos. ¿Tiene 15 segundos? ¡Me está tentando! ¡Ay, no sé! Mamá, pregunta, tú puedes. No quiero saber nada. ¡Ay! Perdiste, mamá. Ok, se quita primero esta. ¡Ay, qué feo! ¿Qué te imaginas que es, mamá? ¡Ay, pues lo sentí peludo! Ok. Quítate el antifaz. No quiero ver. Quítatelo, por favor. Ay, no quiero ver. Ok, yo te voy a ayudar a quitártelo. Mira, voltea. No quiero ver. ¡Ah!
estoy sudando. Es turno del amor de mi vida. Pasa a tomar asiento, por favor. Mira, siento que me estoy haciendo pipí. No, no te tienes que estar haciendo pipí, amor. Ok, amor, tienes que ir a girar la pelotita. Pásale, pásale. ¿Qué número le tocará? Número 10. Es de la buena suerte también el número 10. ¿Vas a tomar asiento, amor? ¿Estás lista? Ay, ¿qué es eso? Ok, hay que comenzar. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé. ¿No sabes qué es? No. Yo sí sé qué es. Ay, se me cayó la bolita. No, no sé. No, no digas, mamá, qué es. Ok, amor, ¿estás lista? Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, vamos a empezar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es, amor? Bueno. ¿Segura? Sí. No. Sí. No. Una lagartija. No. Doy una pista, doy una pista. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Ay, y mucho. Un ratón. No. Un hámster. No. Un conejo. No. Sigue preguntando, amor. Sigue preguntando así. Tiene. Ay, hijo de su puta madre. Ay. ¡Hala! ¿Es un animal que se puede tener en casa? Sí. Sí, es un animal que se puede tener en casa. ¿Gato? No. Te quedan 10 segundos. Adivina, amor, adivina. No sé, un lanzapo, una. ¿Un chapo? ¿El que pierda qué? Hay castigo. ¿Una iguana? No. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Muy lejos, amor, muy lejos. La verdad, estaba suave. Estaba suave sí. Lo que te tocó, mira lo que es. Ay, es que olía a ratón. Es un hurón, ¿no? Si no me equivoco, es un hurón. Wow. Ay, no, sí está bonito. Amigos, pues esta primera ronda la gané yo. Tengo un puntito. Ay, van perdiendo, madre. 0-0. Estamos listos. Ah, tengo que girarle, ¿cierto? Muy importante. Vamos a ver qué tal. Número 13. Ay, número 13. No, el 13 le tengo miedo, güey. Vamos a ponernos esto. Ok, ya no veo nada, ¿todo bien? Ok, estoy preparado. ¿Todavía no viene? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya viene? ¡Contéstame! Sí. Vamos a empezar con esto. ¿Listos? 3. ¿Listo? ¡Hola! ¡No, no hagas eso porque luego se van a caer! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vuela, vuela! ¡No! 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 ¡Es venenoso! ¡Está caminando por la cara! ¡Está grande! ¡Más o menos! ¿Cucarachas? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Espérate que te las quiten! ¡Espérate que te las quiten! ¡Porque le van las cosas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Espérate! 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 Sigues tú, vente para acá. Amigos, tengo 2 puntos, ¿eh? Vamos bien, con todo el miedo, pero pues vamos ganando. ¡Nos va ganando César! ¡Vamos ganando! El 2. Pero no, la verdad sí. Casi se me para el corazón, literal. ¿Qué, Jimmy? Está enojado por lo que me están haciendo. Bueno, hay que esperar que traigan. ¿Qué es esto? Mamá. Que no se vaya a mover. No te vayas a mover con esto, ¿eh? No. Porque esto sí pica con el movimiento que tú vas a hacer. Sí, es, tiene peludo, un tamaño. ¡Es peludo! ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Se le va a meter a la boca! Mamá, tranquila, mamá. Tranquila, que te va a pegar una mordida. ¿Cómo vas a hacer que me muera? ¡Pregunta, pregunta, pregunta! ¡Segundos! ¿Cuántos? No, 15 segundos tiene. ¡Ay, sí, sí muerde! ¡Sí muerden, sí muerden! Ay, no, ¡a veces! ¡Uy, se me gusta nada! ¿Con eso? ¡Una iguana! ¡No, no! ¡Una iguana! ¡No! ¡Mamá, tranquila! Ay. ¡Tranquila, va! ¡No te muevas! ¡Ya perdiste! ¡Tranquila! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo superar! ¡Mire, véalo! ¡No, no, no quiero! Amor, ¿cómo viste a mi mamá? Estuvo muy... Estuvo cerca de adivinar lo que tenía en la cabeza. ¡No, no quiero ver! Pero no la dio. No quiero ver. Ya, tranquila. Te lo voy a quitar.
No, ya. Es tan peligroso. No es peligroso, nosotros la disfrazamos ahí. ¿Ya viste lo que es? No, la quiero ver. Mamá, ve, voltea acá. Ay, ¿qué son? Son cuyos. Cuyos. Ay, nos confundí por un momento por conejos, no sé qué onda. Yo dije ratas. Es tu turno, mi vida. Es tu turno. Pues pasa a tomar la tómbola. Soy alérgica a las arañas. Y la verdad, a ver qué le toca a Carol. Yo creo que le va a tocar algo suave. Como ella tiene mucha suerte. Yo creo que lo más ya me ha tocado a mí, amo. Ya te viene lo suavecito. Ok, muy bien. Ay, ay, no. Amor, por favor. Cállate. Tranquila. Tranquila porque. ¿Cómo? Ok, ¿estás lista? Sí. 3, 2, 1. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tiene vida? No. Es un objeto. Sí. No puede haber. ¿Un huevo? No, es un huevo. Ni que estuviera redondo. ¿Es comida? No, es comida, no se come. Ay. Pero es algo que... No, no se vale darle pistas, Ana. Ok. Vamos a darle pistas. Yo te quedaré sin tiempo ahorita, mira. ¿Qué se siente, Ana? Sígueme preguntando. Está, ya te estás acercando a la respuesta. Sigue preguntando. ¿Pero es un objeto de qué? O sea, ¿una cosa de qué? No sé, 20 como... segundos. Un vaso, un plato. No, nada de eso. No es nada de vidrio, no es nada de cocina. Ahí ya te ayudé con algo. No me ayudaste, mi hijo. Bueno. Te lo voy a poner fácil. Es algo que nos dieron en Halloween. ¿Dulces? No. ¿Una taza? No. Un peluche, uno de tus muñecos para Halloween. No. Sí, amor, te intenté ayudar. La verdad, la rifaste con la primera pregunta. ¿Cómo crees que yo iba a saber que era un pie de plástico? ¿Están conscientes cuánto es su puntuaje? ¿Cuánto cero lleva? Cero. Uno. Le regalamos el punto a Caro. ¿Qué dice producción? Medio punto. Medio punto. Está bien, me medio punto. Ay, yo también entonces dije rata y la rata y el cuyo se parecen. Celosa, celosa. Bueno, pues yo voy arriba, dos puntitos y voy a pasar por. Ay, sigue mi pecado. Adiós. Ay, no, me salió. Ya salió, vamos a ver qué número me tocó. 8. ¡Santo Dios! ¡Ay Dios! ¡Estoy listo! ¡Estoy temblando! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Es mío, tengo eso! ¡Tiene! ¡Ah! ¡No! 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 Ay, qué bueno, ya, gracias a Dios. Tiéntame el corazón. El 12. Ay, ten el 12. Tiene su corazón así, pum, pum, pum. Mi corazón está latiendo a 1000 por hora. Ay, mamá, ¿estás no lista? Si pierdes... Estás descalificada. Yo gano, ¿verdad, producción? Ya gano automáticamente. No, ya, me corono campeón y pues mi mamá y mi chica van a tener que hacer el castigo. Yo tengo medio punto. Ah, no. Bueno, pues perdemos pero yo tengo 3 puntos, amor. Pero yo medio. Eso no perdemos perder y ya. Entonces mi mamá va a cumplir 2 castigos. Amigos, denle like a este video si les gusta ver a mi mamá aquí más seguido. Porque la última vez que estuvo aquí en el canal les gustó. Y se puso muy emborracha. No, espérate, mamá. Espérate. Se me olvidó poner la caja. ¿Cómo? Ay, sí. No sé para dónde mover. ¡Ay! Sí, yo voy a tapar. No, mi hijo, no me pongas tarántula por lo que más quieras en el mundo. Bueno, te voy a dar una pista. Tiene las patas peludas. Espérame. Tiene las patas peludas. No. ¿Está lista? Ayúdame, porque se le va a salir en mi César, tú sabes que yo estoy enferma, hijo de la presión, me vas a matar. Vamos a comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Espérame. Muchacho. Pista. Pístame. ¡Está muy grande! ¿Qué pasó? ¡Me mordió! ¡Te mordió! ¡Pasó! ¡Te mordió! ¡Me 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 mordió! ¡Está muy peludo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Peludo? ¿Sí? ¿Está peludo? ¡Tranquila! ¡Peludo! ¡Ay, eres bueno! ¡No! ¡No! ¡Un chavo! ¡No sé! ¡No! ¡Ay, no! ¿Ya perdiste, Samantha? Una hijo, ayúdame, pues. ¡Me dejó desgreñada! ¡Mejor Dios! ¿Qué? ¡Ve lo que era! Hay una noticia mala y una buena. La mala es que pues perdiste y vas a tener que cumplir un castigo. La buena es que te van a quitar la mano. Más adivinanza de qué es el no, que hay no, en la no, caja. No, sentí que me bajó la presión, de verdad, estoy sudando.
Es le toca a mi mujer. Les quiero decir que de verdad, no es juego. Estoy súper nerviosa, estoy temblando y siento escalofríos. Quisiera que me tocara. 11. Es algo horrible estar ahí. ¿Estás preparada? Sí. Ok. Piensa una araña. ¡Espérate! Producción. ¿Creen que sea correcto ponerle esto caro? Si me está poniendo un animal feo, critíquenlo en los comentarios. Si no, solo menos tiempo. Menos tiempo, ¿no? Porque la verdad sí me da miedo. 3, 2, 1, vamos. Ay, Dios. ¿Qué es, amor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tiene vida? No tiene vida. Ay, son plantas. ¿Cómo? Plantas. ¿No? ¿No son plantas? No tiene vida, pero no se come. Eso sí. De lo que le ponen a los ratones. No. No. ¿Te quedan? 30 segundos. 30 segundos. No, son plantas. No son plantas, amor. Vas a perder. Y vas a tener que cumplir un castigo. Yo no voy a perder porque yo tengo medio punto. 20 segundos. ¿No es una escoba? Dame una pista. A ver. Es muy delgado. Es muy delgado. Y rasposo. Ver, y rasposo. Déjame olerlo. 10, 9. Rasposo. 8. No puedo verlo. 6, 5, 4, 3. Es algo acuático, es un hilo ese. Cerca, sí, ¿no? Sí. ¿Sí la adivinó? Sí. Es hilo. Y amor, o sea, a los 2 segundos lo logró. A los 2 segundos lo adivinaste, amor. ¡Ay, no! Es como un hilo, como un lazo. Es un lazo, vaya, pero pues tiene algo que ver con el hilo. Ha terminado esto, sigue la parte difícil. Ya terminé. Te invito a pasar aquí, Ama, ¿ven? ¿Sabes para qué te estoy invitando a pasar aquí? Pues ya sé, porque perdí. Para cumplir el castigo. Lo cumpliría por ti, pero como no me ha visitado, ya no me habla, ya no me quiere, ya no... ¡No lo merece! ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Ya no me van a meter los ojos, ¿verdad? No, estoy abierto. Ponle la caja. ¿Le pongo la caja? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No dijiste nada, tranquila. Ni una cola. No, bájatelo, va. 10 segundos, son 10 segundos de castigo. Son solamente 8 segundos. Es la de él. No, ya vi la víbora. ¡Ay, no! ¿Dónde me la...? ¡No! ¡Padre! ¡Ay, no! Ama, tranquila, por favor. No, te pasaste, César, ya no te quiero. ¡Ay, no! No hace nada. ¡No! Está entrenada. Es lo más peor que me puede pasar. Está entrenada. Tranquila. ¡Ay, no! Escúchame. ¡Ay, César! Tranquila. Por favor. ¡No! 4, César, ¿por qué 3, no esto? ¡Quítale 2, la lengua de mi cara! ¡1! ¡No! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Que se vaya! Me siento mal por ver a mi mamá así, pero pues tenía que cumplir el castigo. Ay, no, qué bueno que no perdí. Tenemos que ser justos. Yo le iba a hacer por ella, pero ya no me quiere. Ay, Dios de mi vida, no. Amor, a ti te fue muy bien. Qué experiencia. A ti fue la que mejor te fue, de es hecho. Es que sí me gustan los animales, me dan miedo, pero sí me da miedo no saber qué es. De los animales que nos pusieron, ¿cuál no hubieras querido que la te pusieran? Las cucarachas. La rata creo se sentía horrible, hasta me mordió la oreja. Neta, me mordió la oreja, yo sentí que yo me mordió la oreja. ¿Te pellizqué? ¿Tú me pellizcaste? Lo que no quería que me tocara, aparte de la tarántula, era la serpiente. ¡Ay, Dios de para tomar... Ama, y créeme que yo no sabía que tu castigo iba a ser una serpiente. Él tuvo la culpa. Producción es culpable. Este muchacho tiene la culpa. Pero bueno, ¿cómo les fue en este video? Platíquenme su experiencia. ¿Cómo estuvo? Bien. Yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Pues para mí fue una experiencia totalmente porque... Totalmente buena. No, perdí, aparte de eso, pero no sé, sentí que me bajó la presión. ¿Sí? Sí. ¿Quieres una coca? Para que se te suba. Hombre, me quiero ir a Mazatlán ya, porque qué va, mañana qué me irá a hacer. Mi mamá acaba de venir ayer a visitarme y se quiere ir. Vean, no me quiere. Pero bueno, espero les haya gustado. Síguenos en Instagram, que estamos muy activos por allá. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.